Bueno, nos han retrasado el vuelo 20 minutos. Tú dirás, ay, 20 minutos, no son 20 minutos que pierdo en Roma. No jodas. Lo que en inicio fueron 20 minutos terminó siendo una hora de retraso. Y de ellas, 30 minutos en el pasillo de este avión, que la verdad daba bastante ansiedad. Pero después de 4 horas de vuelo desde Gran Canaria a Roma por el valor de 35 euros con Ryanair, llegábamos a Fiumicino. Debí ubicarme para encontrarme con Frank en nuestro hospedaje. Para llegar desde el aeropuerto a la ciudad existen diferentes vías. El tren directo a Roma Termini, estación de trenes principal, diferentes bus o en taxi. Opción que no te recomiendo ya que el valor excede los 50 euros. En este caso compré un boleto en tren por 14 euros hasta Roma Termini. Todos los caminos llevan a Roma, así que ya vamos en el tren destino Roma Termini. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Tengo un hambre, mi amor, pero tengo un hambre. Bueno, yo nada más tomé un café hoy por la mañana, no he comido nada. Le voy a entrar a las pizzas con unos deseos, porque claro, una de las cosas que más ilusiones me hacía de venir a Italia es comer. O sea, lo veo venir todo lo que me voy a comer, no me voy a cohibir de nada que me pueda permitir, claramente. Y nada, ese es el trayecto que tengo que hacer hasta llegar a Roma Termini, luego ir al hospedaje que dice Camaeris que está a 12 minutos caminando y él me está esperando ahí, el pobre llegó muchas horas antes que yo. Pero bueno, tuve problemas en el vuelo. Voy a disfrutar mucho el tiempo que esté aquí y espero que aquí salga algo buenísimo. Imagínense, acabo de salir de la estación. O sea, es una estación. Te podrás imaginar la cantidad de gente y el movimiento que hay aquí. Estoy mirando el mapa para saber a dónde tengo que llegar, porque puedo llegar caminando en unos 10 minutos. Miren qué oscuro es y son literalmente las 5 de la tarde. O bueno, a las 5 de la noche aquí. Está de noche completamente. Entonces hay un poquito de clima lluvioso. Bueno, increíblemente los días que escogí para venir aquí son los días que va a llover. Eso me acompaña, pero no importa. He aprendido a disfrutar la lluvia así también. Bueno, nada, vamos caminando y de paso apreciamos el camino. A ver qué cosas lindas me encuentro por ahí. Ok, voy en la dirección correcta. Vamos. ¡Hemos llegado! ¡Ah! A ver, que nos están esperando. ¡Buongiorno! Ya estamos aquí en el hotel, en la habitación que reservamos. Aquí estoy con Frank. ¡Qué emoción! Le dije a Anita, oye, hay unos vuelos baratos a Roma, ¿nos vamos de un día para otro? Y Anita me dijo, sí, yo dije... Sí, no, total, es que esto literalmente surgió en una tarde, así que... todo esto va a ser muy espontáneo, vamos a estar viviendo una experiencia increíble acá. Hay que dejar las cosas y salir ya para la calle. Y vamos, les voy a mostrar rápido dónde estamos y nos vamos ya porque como vieron son las 5 de la tarde, es de noche y bueno, vamos a aprovechar igualmente, pero es de noche, ¿sabes? Lo sacamos por Booking y pues esta es la calificación. Sí. Oh, qué bien. Fíjate, 20 euros por persona. Bueno, está súper bien la verdad. Lo único malo es que el baño es compartido. Pero no nos importa porque en realidad solo es una noche. Solo vamos a estar una noche, así que un baño compartido no importa mucho. Ahora, la verdad es que la casa está muy bonita. ¡Wow! Una vitrina. No veía esto desde que me fui a casa de mi abuela. ¡Qué bonito! Se ve muy familiar. Muy acogedora. La habitación. Bueno, ya había entrado. Me hago la sorprendida. Me hago la sorprendida para el video, pero ya había visto y están mis cosas. Bueno, esta es la habitación que tenemos. Es una habitación compartida de dos camas individuales. La verdad está muy bonita. Y mañana por la mañana se viene la vista que se ve como todo dentro del edificio, pero ya ahora es de noche. No, claro. Pero yo lo veo muy bien. Sí, la verdad está súper bien por el precio que tiene, la ubicación, literalmente a 10 minutos caminando desde la terminal hasta el Coliseo. Exacto, podemos ir caminando al Coliseo. Igualmente he visto que Roma es una ciudad caminable en todos los que viene. Tiene mucha ciencia, es una habitación muy sencilla, pero para una noche, mira, hasta para tres. Diría que no tienes problema. Yo me he dado cuenta que mientras viajas, lo menos que haces es estar aquí. Total. O sea, tú al final esto te lo sacas para dormir. De hecho, aquí en Europa se estila mucho que hay personas que duermen en las estaciones. ¿No lo has visto? Sí. Gente que... Yo he visto videos de personas que salen y duermen en las estaciones, en plan, y hacen una ruta por toda Europa. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado. Todavía. Algún día, ¿eh? Bueno, no se sabe. Nada, me voy que tengo tremenda hambre. Así que vámonos ya. A mí me pisan. Ay, sí. Si tú te lo crees, yo me lo creo, mami. ¡Ay, el Coliseo! A ver, Frank, ¿qué te parece? Yo creo que lo estoy asimilando todavía. Sí, todavía desde que venía desde lejos, lo vi así y me quedé como...
O sea, como cuando sí, tiene un choque de realidad. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros hace 2 años cuando colaboramos por primera vez? Y ahora estamos aquí en Italia, pero bueno, se cumplió. Así que nada, vamos a seguir explorando esto y vamos a seguir viendo qué pasa, porque tengo hambre sobre todo. Lo he dicho 40 veces en el video. Sí, soy mami, además estoy en Italia, me lo puedo permitir. Probablemente luego podamos ver el Coliseo de día, porque bueno, es de noche, estamos teniendo nuestras primeras salidas e impresiones. Todo lo que van a ver ahora probablemente sea de noche, pero también de día, porque nos queda el día completo de mañana. Por eso es que mañana tenemos que levantar muy temprano desde la mañana para poder aprovechar todo el día y ver las cosas bien. Ok, creo que a estas alturas ya todos sabemos al menos lo básico del Coliseo Romano. Contarte aquí la historia sería muy cliché. Pero aquí, algunos datos curiosos y específicos. Sus primeros cimientos se colocaron en el 72 antes de nuestra era, o antes de Cristo. El emperador romano más famoso nunca llegó a pisar este ícono de Roma, y es que Julio César, ícono del Imperio Romano, murió 125 años antes de que el primer combate se celebrara en la arena. La entrada era gratuita para todos los romanos. Su cabida era de 87.000 espectadores. No solo había gladiadores hombres, sino que también había gladiadoras, que luchaban como una más en la arena. Caminando por los alrededores del Coliseo, caímos en atrapaturistas, pero da igual porque tenemos hambre y la verdad están bastante económicos. Estuvimos pidiendo unos ñoquis acá, estuvimos pidiendo una pizza que trae prosciutto crudo, rúcula y mozzarella. Y vale 9 euros la pizza, 9.50, y 9 euros los ñoquis, que están muy bien. O sea, precios mucho más barato que en Madrid para hacer comida italiana. Ok, me siento como cuando picas la primera rebanada de pastel el día de tu cumpleaños. Creo que es como muy diferente el concepto que uno tiene de pizza, ¿no? Esta personalmente es completamente diferente a lo que yo entiendo como pizza. Sabe diferente, a ver, está muy rica, pero yo me espero siempre como que el queso esté más derretido. A lo mejor es el tipo de pizza también que pedimos, no sé. Pero siempre me espero como que el queso esté más derretido y tal, pero bueno, por lo demás esto súper bien. Roma me iba encantando, principalmente porque era de noche y daba igual. Es una ciudad que puedes conocer perfectamente de noche y muy caminable también, es decir, puedes conocer muchísimos de sus monumentos solo andando por la ciudad. Eso sí, ten cuidado con cómo se conduce en Roma si no quieres tener un accidente, porque no se respetan los pasos peatonales y la verdad es un tráfico bastante agresivo. Ahora que estamos cruzando como por esta calle, queríamos comentar que el tráfico aquí es una locura. La gente conduce muy a lo loco. Tienes que tener muchísimo cuidado como peatón, aunque haya un paso peatonal. Anita tuvo que esperar a que las personas se decidieran a pasar, los de aquí, para ella poder pasar. Sí, sí, acababa de llegar aquí, estaba como que no me atrevo a cruzar sola porque no quiero morir así. Y a mí lo que me pasó es que el chofer del autobús pitaba muchísimo. Y por lo menos en Madrid, pitarle aquí, eso ya para prevenir un accidente, es lo primero que te dicen en la autoescuela. Y aquí pitaban como agua. Bueno, venimos guiándonos por el mapa porque justo ahora mismo, bueno, tenemos frente a nosotros la fontana. ¿Qué te parece? Es que siento que todos los lugares que vemos son mucho más impactantes cuando lo ves en persona, ¿no? O sea, yo pensé que era más pequeña. Yo igual, o sea, pero la silla muchísimo más pequeña y es mucho más grande de lo que yo pensaba. Es enorme, es que me está latiendo rápido el corazón, estoy erizada. Bueno, no se ve. Wow. Tienes que enseñársela. Sí, sí, vamos. Dicen que Roma tiene más fuentes que cualquier otra ciudad, acumulando unas 2.000 o más. Pero sin duda, la más popular es la Fontana de Trevi. 40 metros cuadrados de monumento barroco. Se remonta al 19 a.C. y era el final de un acueducto, como la mayoría de fuentes en Roma. Su nombre deriva de Trevie, tres vías, y es porque se ubica justo en la confluencia de tres calles. ¿Tú sabes que está esta costumbre de tirar una monedita a la fuente? Yo estuve viendo que puedes tirar una o dos o tres, en dependencia de lo que quieras, pero no sé exactamente cuáles son. Bueno, ¿qué te parece si te digo que se dice que diariamente se recogen de esta fuente aproximadamente 3.000 euros? Madre mía. Wow. Tírame un clavo ahora mismo. ¿Quién fuera fuente? Okay. Y que te multan. Si sacas una moneda, te pueden llegar a multar. Yo lo que sí escuché una vez es que el dinero que está dentro lo utilizan para organizaciones benéficas. Este lugar, la verdad, es simplemente impactante. Ahora mismo le estaba comentando a Frank el código de arrojar monedas. Si arrojas una, es que vuelves a Roma. Si arrojas dos, te enamoras de un italiano. Y si arrojas tres, te casas. Un dato que nos ha resultado súper curioso mientras vamos caminando las calles es que nos vamos encontrando columnas por ahí. Hay columnas en todas partes. Sí, sí, en todas partes hay columnas. Hay lugares que están, o sea, que ves la estructura y ves que de pronto pusieron una columna que a lo mejor no iba. Exacto, una columna frente al lugar. Bueno, como es este caso, por ejemplo, que tenemos una super columna detrás de nosotros, pero que es así por toda la ciudad. Bueno, pues un dato curioso es que los romanos
construían columnas como trofeos, o sea, ganaban una batalla, se celebraba algo específico, pues una columna. Tienen que haber ganado mucho porque la ciudad está llena de columnas en todas partes. Total. Desde la Fontana de Trevi hemos venido caminando hasta esta heladería Giolitti. Aquí está Fran grabando. Tú sabes, mami, creadores de contenido activos. Y vamos a comer helado italiano. ¡Uy, qué rico! Vamos allá. Se paga entrando en este lugar de acá. Pagamos lo que vamos a pedir y luego cogemos los sabores. Como que al final no le pagas a quien te lo sirve. Entonces te dan un ticket y con este ticket ya se lo das a una persona y esa persona es la encargada de darte entonces el helado. ¿Qué te parece el precio? 3 euros me parece muy bien estando en Italia y probando el típico helado de aquí. Bueno, desde el punto de vista de Gran Canaria, yo como muchísimo helado, de verdad. Me encanta, creo que es de mis dulces preferidos. Bueno, en Gran Canaria cuesta 2,80. O sea, 20 céntimos más que en Gran Canaria. Y eso que Gran Canaria llega a ser más barato que Madrid. Exacto. Madrid puede hacer mucho más caro. Exacto, entonces pues la verdad el precio está bastante bien. Así que vamos a probarlo ya. Todo esto acá es una vitrina llena de sabores. Literalmente vengo a arriesgarme. Voy a probar algo que nunca haya probado. No me interesa de qué sea. A mí todo me gusta. Así que yo voy a escoger cualquiera. Bueno, ya nos hemos sentado. ¿Qué te parece el lugar? Me encanta. Aparte se ve como súper antiguo. Como en plan fancy, así como de época. Y lo que te venden es una heladería, exacto, ¿sabes? Con pasteles. Se ve como lujoso. Mango con mora, porque se ve muy bien. Y crema por encima. Bueno, vale, cuéntanos qué tal. A ver, la mora está buena. Todo encima es crema. No me encanta con crema. Y es de mango con mora. A ver qué tal. Está buenísimo. Les cuento que teníamos muchísima sed, pero nos negábamos a comprar una botella de agua. Yo siempre vengo preparado con mi botellita de agua para rellenarla en cualquier lugar, ya que la mayoría de los países de Europa el agua es potable, pero aquí en Roma tenemos un plus. Y es que tenemos fuentes o grifos callejeros que son de agua totalmente infinita. Está fresquita, hace frío, entonces está muy bien. Lo mejor de todo es que no tienes que estar comprando una botella de agua que a lo mejor te cobran hasta 3, 4 y 5 euros y puede representar un gasto grande. Y si vienes a la ciudad y te estás moviendo, viaja con tu botellita, la rellenas cada vez que quieres, te estás hidratando a medida que recorres todo el centro. Entonces, así te ahorras un dinerito. En bolsitas y en paquetes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora mismo Frank estaba contándolo para su video y es que nos ha impresionado que nos hemos encontrado una máquina expendedora de café. Aparte, lo que yo conozco como clásica cafetera italiana, acá se llama moca, no cafetera, moca. ¿Y qué es la cafetera que utilizábamos en moca. Cuba? Moca. Y esa es la cafetera, exacto, más popular en Cuba. O sea, todos los cubanos tienen en su casa esta cafetera, incluso fuera de Cuba. Si tú quieres comprarte tu paquete de café y vienes acá, lo pagas y te lo llevas. Cuando Fran señaló la máquina, yo pensé que tú me señalabas la típica máquina acá en los supermercados, en los aeropuertos, que te sirve el café. Pero algo importante es que tiene botellas de agua y cuesta 1 euro. Entonces, en vez de pagar 1 euro por la botella de agua, amigos, mejor vienen a una fuente, se lo toman completamente gratis y no tienen que pagarlo. Ahora mismo me siento el personaje principal de mi tragicomedia. Estamos frente al panteón. Es monumental. Mira, en persona, no sé qué me pasa con Roma, pero cada que voy a un lugar, en persona se me hace impresionante. Todos los monumentos que hemos visto, que previamente hemos buscado en internet para conocer de ellos y tal, cuando los tenemos ya de frente se nos hacen enormes. Un dato curioso es que antiguamente era un templo romano que data del año 609 después de Cristo y actualmente es una iglesia diaria. Wow. Wikipedia. Lleva más de 2000 años en pie y ha conseguido resistir a la acción destructora de la naturaleza gracias a un cemento especial realizado a partir de una mezcla de caliza y ceniza volcánica, y ha resistido al saqueo humano a lo largo de los siglos gracias a su consideración como lugar sagrado. Y esto se nota. Bueno, amigos, yo me estoy acercando al panteón porque yo necesito que ustedes entren en perspectiva de lo enorme que es este lugar. O sea, esto es una de las columnas que ustedes estaban viendo. O sea, literalmente esta es la base. Yo le doy por aquí a la base, ¿sabes? Y es inmensa. De verdad, es increíble. En cuanto lo vi por primera vez, lo único que tenía fue llegar y tocarlo y pensar en que, wow, o sea, llegué, estuve, estoy y conocí el Panteón de Roma.
Gracias. Por otro lado, recalcar también, y esto no me lo esperaba, la realidad de que haya personas pues durmiendo en las afueras del panteón. Imagino que deben estar pasando un frío tremendo porque hace frío. Y pues sí, es un lugar turístico y todo, pero también tiene esta realidad. Es increíble poder tener la oportunidad de visitar todos estos lugares tan antiguos y tan importantes en la historia y en la cultura de cada país. Me siento muy afortunada y espero que ustedes también reciban de mi parte toda la buena vibra de que es real y posible cumplir el sueño de llegar a un lugar como este. Voy a grabar rápido aquí antes de que me salte copyright. Están poniendo música latina. Bailando gente de zona. Fin tenemos nuestras bebidas, que Fran las explique. A ver, ¿qué fue el que me las recomendó? A ver, no tengo mucha idea. Sé que es típico de Italia, de Venecia, pero no Venecia en sí. Venecia lo que es la comunidad, que no me acuerdo el nombre, como que se llama, creo que se llama Veno o algo así. Una bebida como muy de verano, entonces muy común en Italia y es como un aperitivo, es decir, antes de la cena es como un tomate esto con un picoteo. Al principio es dulce, pero después no tanto. Wow, sí está dulce. Es como si fuera naranja agria. Bueno, yo no sé los ingredientes que tiene, pero sí, es lo que dice Fran. Te deja, está dulce, pero luego te deja un sabor un poco más amargo en la... Pero está rico, me gusta. Pero está bueno, sí. Siento que está bien si es para un picoteo. Sí, total. Como que picando algo. Sí, no es algo que pienses en tomártelo rápido ni para refrescarte, porque saldrías de aquí dando tumbos, pero está muy bien para terminar la noche. Ahora mismo estoy en el baño del Airbnb, es súper temprano. Nos estamos alistando para nuestra aventura del día de hoy y literalmente andamos corriendo porque vinimos de un día para otro y ya ahorita en la tarde tendríamos que estar regresando al aeropuerto, pero queremos tratar de ver la mayor cantidad de cosas posible. Entonces también estamos priorizando en qué cosas podemos gastar o no, porque es que hay tantos museos que si te pones a querer pagarlos todos se te va la vida en museos. Y estoy arreglándome. Ayer caminamos muchísimo, pero muchísimo, en plan... mucho. Ahora vamos a salir a caminar de nuevo, a vivir la experiencia de hoy, así que me muero porque vean todo lo que va a estar pasando. Más o menos este sería mi outfit, aunque bueno, se los mostraré mejor ya en la calle porque aquí no puedo enseñarlo bien. Así voy, así nos vamos, así que vamos, que no quiero perder ni un minuto más. Nos fuimos de camino al Coliseo a ver si podíamos entrar, pero lamentablemente no había entradas disponibles para los horarios que nosotros teníamos disponibles. Así que no pudimos, pero decidimos aprovechar nuestro tiempo e irnos a otro de los lugares icónicos que se visitan cuando se viene a Roma. Eso sí, a todas las personas que he escuchado y todos los blogs que he leído sobre Roma hablan sobre la necesidad de volver a esta ciudad. Y es que su riqueza en bienes culturales y monumentos históricos es tal que es imposible en una visita verlos todos. Bueno, todo esto que estamos apreciando, todo esto, literalmente lo estamos haciendo desde la acera. O sea, estoy parada aquí y todo esto es lo que tengo frente a mí. Puedes detallar perfectamente la arquitectura de esta edificación. Puedes detallar perfectamente estas ruinas. Que realmente lamento mucho no entrar al Coliseo, siento que igualmente estamos teniendo tiempo de apreciar Roma y de llevarnos una idea bastante bonita de la ciudad. Anita estaba diciendo algo bastante interesante y es que viendo estas construcciones que tienen siglos prácticamente, ¿cómo es que a día de hoy existan lugares que se hagan nuevos y no duren tanto y lugares de hace siglos se mantengan de pie? Exacto, o es decir, la historia que le vamos a dejar a nuestras generaciones de aquí a 5 siglos es la historia que dejaron nuestras generaciones de hace 5 o 6 o 10 siglos atrás. No entiendo, porque qué va a quedar de nosotros, un edificio que se cae con el primer aguacero. No sé, siento que las cosas de antes, o sea, es ver, por ejemplo, si fíjate esta cultura aquí arriba,
tiene como hasta los mismos diseños de las mujeres que las hacían, el vestido, la forma, tú dices, claro, es que esto tiene, o sea, miles de años. Claro, no, y que las cosas que se hacen ahora como que no tienen ese toque tan romántico y estético, todo es mucho más moderno. Rapidito y sin perder más tiempo, fuimos para la parada de metro justo frente al Coliseo. Y el viaje nos costó $3.50 por persona, nos daban esta tarjetita de cartón y tenía disponible dos viajes. Venía perfecto porque nos quedamos en Ottaviano, porque íbamos a conocer el Vaticano. Las horas que nos quedaban de la tarde íbamos a dedicársela a esta increíble experiencia y aquí están viendo imágenes del camino al Vaticano. Estamos frente con frente a unos pasitos del país más pequeño del mundo, tanto en extensión como en población, la ciudad del Vaticano. Una experiencia que solo puedes vivir si vienes a Roma, un país que para visitarlo obligatoriamente tienes que venir y pasar por Roma. Increíble porque automáticamente entras, ya empiezas a ver las banderas del Vaticano colgadas en los lugares y es súper interesante porque es como, o sea, ahora mismo estaba en Roma, o sea, allá es Roma, Italia, aquí es Vaticano, es como que ya cambió todo. La verdad, esto no entraba en mis planes de este año para nada y estar aquí ahora mismo, aquí parada, es como un sueño y me siento, tengo unas emociones muy encontradas porque como no lo tenía en planes, es totalmente una sorpresa. Imagínate un país donde solamente existan 800 habitantes. Y es que ahora mismo me causa muchísima curiosidad pensar en cómo es el pasaporte vaticano. Les voy a dejar una foto en pantalla. No, he de mencionar que ya me extrañaba a mí que en Roma no hubiese tanto acoso al turista como puede, pues, como mismo este señor que vemos aquí, que se me ha quedado mirando. Pues perfecto. En Roma, y bueno, ahora mismo estamos en el Vaticano, técnicamente, claramente es una de las ciudades más turísticas, es uno de los lugares más turísticos del mundo. Y ya me extrañaba a mí que no me hubiesen acosado tanto. Cuando hablo de acoso, personas regalándote pulseras, llamándote, persiguiéndote. Sobre todo mi técnica para que esta gente no tenga ningún tipo de interacción conmigo es ignorarlo. Sé que puede sonar feo, pero créeme que al mínimo caso que le haces, te persiguen y de alguna manera tratan de sacarte dinero. Estamos justo frente a la Basílica de San Pedro y detrás de nosotros está la Plaza de San Pedro. ¿Cómo te quedas si te digo que esto que estamos viendo aquí es el 20% del territorio de este país? Madre mía, es que es alucinante, ¿sabes? O sea, es tan pequeño. Cuando, yo creo que cuando la gente dice es pequeño, no eres consciente realmente que es tan pequeño. Exacto, imagínate estar en el 20% de un país que sea una plaza. Entonces, esta es la Plaza de San Pedro, más atrás la Basílica, iconiquísimos, y pues nada, vamos a visitarlo. Lo que estábamos mencionando hace 5 minutos es que esta línea en la que Fran y yo estamos parados de este lado, bueno, pues ahí está Italia, aquí está el Vaticano. Entonces, técnicamente esta línea, ahora mismo tengo un pie en cada país. La extensión del Vaticano es 0,44 kilómetros cuadrados, o sea, solo 44 hectáreas. Ahorita les estaba hablando de la baranda para allá, pero entrar es simplemente como pasar. Esta zona de aquí es gratis, puedes entrar, solo que tengo un poco de precaución en la entrada porque hay personas con credenciales falsas haciéndose pasar por los guías. Como les mencioné anteriormente, estos lugares están llenos de guías que te ofrecen recorridos y tal, que trabajan con estos monumentos o con los museos. Pero claramente eso se presta para que haya personas con entradas o credenciales falsas intentando vendértelas, así que tú, si solo quieres entrar aquí, entra y trata de interactuar lo menos posible para evitar ser estafado. Ahora, como les mencionaba, esta área comprende el 20% del territorio de este país y la Basílica de San Pedro, que la tenemos justo detrás, comprende el 7% del territorio de este país. Puedes ubicar lo pequeño que es. Se dice que justo ahí están los restos del apóstol San Pedro. Ahora, fue el Papa Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, quien mandó a excavar las grutas vaticanas para ver si realmente existían los restos de San Pedro acá. Y dicen que el resultado fue positivo. Así que no podemos entonces ponerlo en duda. Roma tiene la peculiaridad de ser la capital de dos países, Italia y el Vaticano. Este comenzó su existencia como Estado soberano en 1929. Alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Su máxima autoridad es el Papa. Es patrimonio de la humanidad y la estimación de su riqueza es de 10.000 a 15.000 millones de dólares. Acabamos de pasar la seguridad, recogimos nuestras entradas. Y la compramos por internet. O sea, quiero que vean cómo es el ticket. Ahí está. Parece una estampita. La compras por internet, te mandan un código QR y tienes que canjear la entrada. Es decir, tienes que ir a un buró
a que te den como la entrada oficial. Es decir, hay entradas que tú puedes comprar en cualquier página web, pero cuando es aquí tienes que enseñarla, y eso es lo que te da esta entrada con la que tiene que entrar todo el mundo. Y ahora vamos a entrar para... Nuestro sueño y objetivo principal era ver la Capilla Sixtina, la cúspide de nuestro recorrido. Lamentablemente se nos acababa el tiempo y casi no pudimos apreciar el museo. Caminamos rápido hasta el lugar, no sin antes apreciar la exuberancia. Cada rincón que miraras solo veías arte e historia. Esta fue una de las estancias que más me impresionó. Sé que no tiene que ver mucho con la estética del video, pero para mí significó mucho ver cómo era una momia o un sarcófago por dentro, así que quise ponerlo. Estoy segura que voy a regresar y voy a seguir apreciando en algún momento de mi vida este increíble museo que vale muchísimo la pena conocer. Aquí les dejo un dato que me enteré por Camayeris, y es que les cubrían sus partes con una nueva arcilla, ya que, bueno, era para la iglesia, no podías poner una estatua que se le marcara el pito. Este fue mi recorrido preferido, ya que mientras más ibas caminando, más exuberantes se hacían las estancias. La verdad es que no tenía claro si mirar al techo o a los lados, porque donde quiera que mirase me podía quedar todo un día mirando y detallando cada obra de arte. Lamentablemente ya les dije que no tenía tiempo, así que yo trataba de mirar bastante y acaparar todo lo que pudiese con los ojos. El techo de la sala de mapas es de las cosas más increíbles, exuberantes y lindas que he visto en toda mi vida. Uf, la Capilla Sixtina, qué obra. Lamentablemente, dentro no se podía grabar, y desde que el seguridad me vio con cámara en mano, estuvo a mi lado todo el recorrido. Así que logré conseguir estas imágenes en internet para que más o menos se lleven una idea de cómo es. Me ericé y casi lloro mientras observaba esta majestuosidad, creada por Miguel Ángel, y recogiendo en ella la creación, Génesis, en la Biblia. Les recomiendo estudiarse la historia y la composición de la Capilla Sixtina porque es realmente muy interesante. Y creo que es una obra que al menos una vez en tu vida debes visitarla. El hecho de tener la oportunidad de ver esto ya valió toda la pena mi viaje a Roma. Y mientras me ven comiendo una deliciosa pasta, les cuento que hay mucho de este viaje que les voy a contar próximamente en un podcast. Hay muchas cosas que no conté y el drama que fue llegar a mi casa, ya que perdí mi vuelo de regreso. Y todo lo que tuve que hacer para llegar realmente fue una locura. Así que... doy por finalizado este vlog, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y me muero por leer sus comentarios. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Los amo.